Ahora vamos a mostrar imágenes del líder checheno. Él es Ramzan Kadyrov. Aparece en Ucrania, además, supervisando operaciones militares junto a Rusia. Este es un video que han publicado en Telegram, donde Kadyrov aparece vestido de uniforme militar, supervisando mapas, planos alrededor de una mesa, junto a varios soldados. En el mensaje señala que el video había sido grabado en Hostomel, que es precisamente el aeropuerto cercano a Kiev, controlado por los rusos desde los primeros días de la invasión. El otro día estábamos a unos 20 kilómetros de ustedes, dice este líder checheno. Los nazis de Kiev. Y ahora estamos aún más cerca, escribió Kadyrov, acusado por varias ONG internacionales de graves violaciones de los derechos humanos en la República del Cáucaso. Kadyrov hizo un llamado a las fuerzas ucranianas para que se rindan o estarán acabados. Oye, Kadyrov es amigo de Vladimir Putin después de ser su máximo enemigo. Exacto. Kadyrov, bueno, dicen que al único líder que le teme efectivamente Vladimir Putin es Kadyrov, porque después de la guerra chechenia, fue reconocido como República Chechena, imagínate. Sí. A ese estatus y con un gran proceso de autonomía, o sea, una gran autonomía para poder dirigir sus propias políticas. Yo el otro día daba el ejemplo de que está permitido, por ejemplo, el matrimonio con niñitas de 14 años y esas cosas, pese a que Vladimir Putin es ultraconservador. Sí. Pero además pasó que Chechenia se empezó a llenar de muchos fanáticos islamistas, digamos, yihadistas, y que hicieron una cantidad de atentados al interior de Rusia. Entre ellos, te acordarás, la masacre de la escuela de Beslan, el año 2004. Sí, sí. O sea, y una serie de atentados. Entonces, a Vladimir Putin no le quedó más que decir, ¿sabes qué? Ya, Chechenia, compadre, República de Chechenia, ustedes hagan lo que quieran, ustedes legislen como quieran, reciban lo que quieran, pero no se metan para acá. Y ahora se sumaron 10.000 chechenos a la invasión rusa en Ucrania. Están ahí en territorio. Exacto, están en pleno combate y ahí vemos las imágenes de él liderando esa operación. ¿Qué está pasando con los periodistas? Ayer reportábamos, bueno, desde el domingo, el fallecimiento de un documentalista de 50 años con una tremenda experiencia reportear en conflictos bélicos. Ahora se está dando a conocer la situación de Benjamin Hall. Él es periodista de la cadena norteamericana Fox News. Él ha resultado herido. Fue herido las últimas horas en las afueras de Kiev, donde estaba cubriendo precisamente el conflicto. Habló la directora ejecutiva de esta estación televisiva, Susan Scott, ha confirmado esta información en un comunicado. Dice que cuenta con un nivel mínimo de detalles sobre la salud de Hall, que Ben está hospitalizado y que sus equipos en terreno están trabajando para poder recopilar la mayor cantidad de información a medida que vaya en desarrollo esta situación. En definitiva, dice que está muy preocupado por la seguridad, sobre todo de cada uno de los empleados que tienen apostados en Ucrania. Sabemos que esto es parte de lo que ocurre durante las coberturas, sobre todo de gente, que es lo que más me llama la atención, son reporteros con una vasta experiencia en conflictos bélicos. El que murió luego que recibiera disparos en un checkpoint, me refiero al periodista que había colaborado incluso con New York Times, había cubierto la guerra en Irak, Afganistán, los carteles de la droga en Centroamérica, las guerrillas, esa vasta experiencia, y aquí han encontrado la muerte. Bueno, parte también de la información que estamos muy pendientes de la seguridad de nuestros colegas. Un bombardeo ruso se produjo también el día de ayer a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania y Polonia, y eso evidentemente encendió las alarmas de toda la comunidad internacional ante una eventual escalada de esta guerra. ¿Podría tomarse esto como una amenaza de Putin hacia la OTAN, o más bien se trata de un ataque que estaba dentro de los objetivos del Kremlin? Bueno, revisemos el informe de Pablo Tapia. Un ruido ensordecedor, un ataque brutal. Estos son los primeros registros de la destrucción que dejaron al menos 8 misiles aire-tierra que impactaron sobre la base militar de Yavoriv, en Lviv. El objetivo ruso en esta ocasión fue el Centro Internacional para Operaciones de Paz y Seguridad.
35 personas fallecidas y al menos 134 heridos que, según su gravedad, han sido destinados al hospital de la ciudad, que afortunadamente sigue en pie. Esta ciudad de guarnición está a 25 kilómetros de la frontera con Polonia y habría sido blanco de 30 misiles lanzados por aviones, al menos 8 en contra de la estructura militar. Es el ataque más cercano a un país integrante de la OTAN desde que comenzó el conflicto. Empezaron a caer cohetes a 10 kilómetros de la frontera. Mañana pueden caer a 10 kilómetros al otro lado de la frontera, en territorio de Polonia, donde ahora se encuentran nuestras esposas e hijos. Quiero hacer un llamado a toda Europa. Sálvate, sálvanos, porque mañana será demasiado tarde. Existen dos lecturas de este bombardeo. La primera es que habría sido para intervenir uno de los puentes de ayuda ubicados actualmente ahí. Para evitar la continuación de los flujos logísticos desde Polonia, los armamentos desde Polonia y todo el apoyo que se está recibiendo. Hay otra segunda lectura que le dan algunos analistas que dice que es una señal hacia la OTAN de tener capacidad para afectar algún país de esta alianza. El temor de que haya una escalada es constante, aunque desde la OTAN han insistido en que no intervendrán en el conflicto. Incluso han descartado la presencia de tropas o fuerzas occidentales en Ucrania. Yo creo que el objetivo de atacar esa base militar está dentro de la planificación de campaña de Rusia y, por tanto, yo no buscaría mayores efectos ni señales en el ámbito estratégico. Principalmente porque yo pienso que hay una línea roja que ni Rusia ni la OTAN está dispuesta a cruzar. Por su parte, el presidente de Ucrania ha pedido nuevamente a la comunidad internacional una zona de exclusión aérea en su país. Repito, si no cierra nuestros cielos, es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos caigan sobre su territorio, sobre el territorio de la OTAN y sobre las casas de los ciudadanos de los países de la OTAN. Desde la Unión Europea han rechazado esto, ya que implicaría tener la capacidad y voluntad de derribar los aviones rusos que violen esa zona de exclusión. Y por ende, sería inminente una tercera guerra mundial. Por lo menos en las últimas horas no se han producido bombardeos en zonas cercanas, digamos, hacia el este, hacia justamente la línea roja a la cual hacía alusión Pablo en su nota. Solamente se han concentrado más bien en Kiev, la capital, donde se ha decretado entonces 36 horas de toque de queda, 36 horas, para que vean la complejidad que está viviendo el pueblo que aún reside ahí. Sí, y la verdad es que uno con estos bombardeos no... Tampoco está muy seguro en las viviendas, por lo menos los civiles, así ha quedado demostrado. Mariana Schmidt, un millón de gracias. Nos vemos. Chao, buenos días. Buenos días.